días. Buenas noticias para los conductores. Ya fue retirado este tráiler que durante la madrugada se volteó en esta importante vía del cercado de Lima. Lo que están haciendo ahora los trabajadores de la municipalidad es recoger todavía los granos que estaban en medio del asfalto. Recordemos que eran aproximadamente 30 toneladas los que terminaron tendidos aquí sobre el pavimento, y en breve se estaría abriendo ya lo que son los ingresos hacia la avenida Alfonso Ugarte y Emancipación, y de esta manera ya los conductores van a poder transitar con normalidad por esta zona. Hay que recordar que el vehículo estuvo volteado en plena Plaza Unión desde las 12 de la mañana y cerca de las 5 de la mañana finalmente pudo haber sido removido por una especie de grúa. Ahora un tractor está terminando de llevarse los granos que se encontraban aquí en medio de la pista. Bien, Diana, muchas gracias por la información. Entonces, una buena noticia para los conductores. Ya se ha retirado este camión que se había volcado en la Plaza Unión y en algunos minutos más se va a reabrir el tránsito. Solo vemos que los trabajadores están terminando de limpiar el material que se había volcado y ya felizmente esto ha ocurrido antes de la hora punta para evitar el tránsito. 6:13 minutos.